Este es el desayuno. El desayuno del más Latimer. Creo que ya es hora, ya es el momento. Hay que sacar las tortas fritas. Convidar. Lo prometido se paga. Comienza una nueva previa desde el barrio Juramento. Estoy hecho mierda, tengo la voz media rara, ¿no? De entrada ya comienzo agradeciendo y también felicitando a los pibes y a las familias, porque no son solamente las personas que vienen acá a realizar el trabajo de embellecer la plaza, sino que también la familia está atrás. Hoy colgaron los banderines, también estuvieron pintando, se hizo acá una pintada en la esquina de la mano de hinchas de corazón. La de Jamaica, pero no. Bueno, yo lo pondría para arriba. ¡Dai! 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 Esto para que no digan que solamente es calvo, mira, también el mate. Estamos en la casa de Magalí, que tiene de todo Aldo Civi. Hasta el jardín. Ese es viejo. Camiseta, buzo, pantalones. Fue cuando cumplí 9. Sí. ¿Cuántos años tenías ahí? 9. Sin permiso. Todo Aldo Civi. Todo Aldo Civi. Allá lo veo. Obvio. Para el viento, ¿no? Para el viento, ¿viste? Aldo Civi. ¡Uy! ¡Ven, papá! ¡Mira! ¡Eso sí! ¿El qué? El pelo. ¿El pelo? Dai. Ahí, a la tía se la aguantó ayer el boxeo. Agache la cabeza. Levante la cabeza.
¿Qué vas a hacer? Que la mano va a declarar. Hacemos todo por lo nuestro. Porque en la cancha y el puesto. Volverá a ser campeón. Volverá a ser primero. Ese es mi sueño. Thank you.
remera. ¡Salud ahí! ¡157! ¡Uno más! ¡A la última! ¡184! Así finaliza una previa y ahora nos vamos directo para el estadio para disfrutar un partido de Aldo Civi. A ver la primera, a ver de otro lado. ¡Qué grande! Recién llego a la popular y me encuentro con Fran. We'll be right back.
Muchas gracias a todos los pibes del barrio Juramento y a toda la gente de Aldo Civi que organiza semana a semana. No te olvides de suscribirte, de comentar, de darle like. Y nos vemos en un próximo video de Aldo Civi y nos vemos en una próxima previa. Vamos a sacar a Elías Torres. Dale, este bueno, tenemos a Elías Torres. Tenemos a Elías Torres, bueno, para Brisa Deportiva estamos en la transmisión. Tarde redonda y necesitada, ¿no? Sí, la verdad que necesitamos un triunfo, veníamos 6 partidos sin ganar. Pero bueno, yo creo que sí, fue una tarde muy buena. Porque bueno, pudimos sumar, como te dije, y en personal también se abrió la mano. Elías, ¿te tocó hacer dos goles? ¿Cómo fue dentro de una sequía de 6 partidos volver a convertir? No, la verdad que el personal muy bueno, el grupal, especial. También, porque bueno, ayuda al grupo, hizo los goles, muy contento. Y bueno, un triunfo muy importante, que estamos en la recepción del torneo.